Yo vivo a base de vitamina C, computadora, celular, comida, cama. Muy buenas a todos, peceros, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En el vídeo de hoy, peceritos, vamos a ir a algunas cuentas de Instagram y vamos a ver las mejores skins que estaría bastante guay que Supercell pusiera para sus brawlers, por favor. Todos sabemos, peceritos, cuáles son los brawlers que sí o sí necesitan alguna skin y por eso, peceros, yo os traigo este tipo de vídeos de tanto en tanto porque al menos nos podemos imaginar que ese brawler, por ejemplo, Rosa, tiene alguna skin. Ya sabemos, peceros, que hay brawlers que tienen 5, 6 skins, hay otros que tienen 2, 3, que es lo que deberían de tener todos, hay otros que tienen 1 y hay otra que no tiene. Así que, peceritos, bienvenidos de nuevo a este vídeo, pero antes de nada, dejadme deciros una cosita que es muy importante, por favor, no pases el vídeo, no pongas velocidad por 2, por favor, esto es importante. Sé que muchos de vosotros os gusta Minecraft, lo sé perfectamente, básicamente y únicamente porque yo leo los comentarios y hay muchísimos comentarios que me decís: oye, pecero, juega Minecraft. Pues esas personas tenéis que saber que yo juego Minecraft en mi canal secundario. Tengo un canal secundario que se llama Pecerocraft, Minecraft for Life. Y desde hace una semana, pues estamos haciendo una serie que se llama Brawland. En esa serie, peceritos, somos más de 10 streamers diferentes, 10 youtubers, en el cual, pues, estamos dentro de una serie, dentro de un servidor y, pues, hacemos vida normal. Yo hago los directos con ahora mismo en Twitch y esos directos los resubo a mi canal secundario. Así que repito, si os gusta Minecraft, pues me podéis seguir en Twitch o directamente suscribiros a mi canal secundario. Tengo que decir, peceritos, que en el vídeo de hoy Doddy Skins va a ser el protagonista porque ha hecho un elenco de skins que me parece brutal. Él lo que hace es pillar un brawler y le pone cositas bastante guays, ¿vale? Bastante como si fueran de dibujos animados. Incluso lo que hace es pillar a diferentes brawlers y en la misma imagen los pone todos, pues, como no parecidos, sino como de la misma, del mismo tema. Aquí, por ejemplo, pues vemos a León como si fuera un caballito de mar. Hombre, pues no está mal, me gusta, sencillito, pero como es del mar, yo me lo compro. Vemos aquí, peceritos, a Mr. P, agente secreto, pero si fuera un humano, me parece guapísimo. Tengo que decir que yo prefiero a Mr. P, a mí me gusta Mr. P, es un pedazo de brawler y pienso que Mr. P, siendo un pingüino, que realmente no es un pingüino porque ya sabemos que tiene aquí un algo, es como un disfraz. Pero no está mal, ¿sabes? Está guay, está bien. Este es de USAM383, que me parece brutal, que es Surge Guardián de Roca, de Piedra. Me parece piquísimo. Parece la típica escultura, ¿sabes? Que estaban en esas películas vikingas, ¿vale? O incluso El Señor de los Anillos. Esas que eran enormes de, yo qué sé, de 80 metros, pues esto igual. A ver, a mí me mola, no está nada mal. Y una skin para Surge, esta, pues por ejemplo, 80 gemas, pues no estaría nada mal, no te lo voy a negar. Barley, como si fuera también un humano. A ver, hay que decir que a mí Barley me gusta tal y como es, las cosas como son, me gusta que Barley sea un robot. Incluso si Barley no fuera un robot, la última animación de Barley sería una caca, una persona enfadándose. No, hombre, no, tiene que ser un robot. Así que la skin está guay, pero claro, realmente no es como una skin, es Barley humano. Vale, empezamos, peceritos, empezamos con lo que yo os he dicho, ¿vale? Esto es una imagen en el cual ha hecho 5 skins diferentes ambientadas en los Looney Tunes, ¿vale? Así que me parece brutal. Tenemos a Piolín, al Diablo de Tasmania, al Pato Donald, no, al Pato Lucas, Bugs Bunny y este yo creo que es Silvestre, de Silvestre y Piolín. Así que me parece brutal. El de León me gusta muchísimo porque, claro, es todo negro y mola muchísimo. El Diablo de Tasmania también está muy bien porque es para Anita. Entonces,
hace los dibujos, las skins, que quizás parecen como muy sencillitas, porque son los Looney Tunes poniéndolas en Brawl Stars, en los Brawlers, como skins, pero es que son skins muy inteligentes. Esto, por ejemplo, serían pues de dibujos animados, ¿no? Tenemos ahí a Bob Esponja, que es Spike, que me parece brutal. Esta creo que es Sailor Moon. Estas no tengo ni idea. No, esto es Code Lyoko o algo así. Código Lyoko o algo así. Creo, no lo sé. Estos dos, claro, yo aquí el de la derecha veo a Pato Donald y el otro el que veo es el pájaro loco. Y la de la izquierda, no lo sé. O sea, sé que es Bibi, pero no sé qué dibujo es. Parece una especie de dibujo en plan Saint Seiya, ¿sabes? Pero es que no lo sé. Hay algunas que no lo sé. Pero la de Piper, cual Sailor Moon, me parece brutal. Y las del medio, claro, yo las del medio veo a tres Max. La cara que tienen es de Max. Incluso... las tres están sonriendo y tienen la misma cara. Simplemente que le ha cambiado el color, el pelo y las cejas. Y ya está. Pero me parece muy chula. De estas, la que más me gusta realmente es la de Spike Bob Esponja. Spike Esponja. A mí me gusta. No sé vosotros. ¿Os gusta o no? Vamos, pedritos, con skins veraniegas. Pero esta, por ejemplo, esta es de una película que sinceramente no lo sé. Pero creo que uno de los protagonistas de esta película, creo que era The Rock. Pero The Rock, ¿vale? En plan gordaco ahí. Es en plan hawaiana, pero es que no es exactamente el qué película es porque no lo sé. Lo siento de verdad, ¿vale? Pero está claro que Shelly, Bibi, Bea, Spike, Arenoso, me gusta. Y Pam, socorrista. ¡Wow! Bueno, más que eso... Sí, Pam, socorrista, ya ves. La de Bibi me mola, ¿eh? La de Bibi me mola porque está en plan modo sandía. Ok, la de Bea... Vale, Bea creo que es un cangrejo. Ok, pero yo sigo diciendo que la mejor es Spike. Spike es el mejor, pedritos. Spike necesita dos skins más, por favor. Vamos, pedritos, con los villanos de Disney. A ver, vamos a ver. Tenemos el de arriba a la izquierda, lo siento, pero no sé quién es. Después tenemos al Capitán Garfio. Tenemos a Jafar, Úrsula, la de los dálmatas, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo te llamabas tú? Bueno, tenemos a Maléfica y la de los dálmatas. Cruella de Vil, lo he tenido que buscar porque no me salía, pero sí, Cruella de Vil. De todas estas, a mí la que más me... Ostras, tío, es que la de Mortis, me cago en la leche. La de Mortis está muy chula, tío. La de Mortis está muy chula porque si te fijas bien, dentro está Campanilla. Me parece brutal. Pero tengo que decir que la que más me gusta es la de Cruella de Vil. Con Bruce en plan dálmata. Me parece... Bueno, todas son brutales. Pero no lo sé. Dámelas todas y ya está. Así no discutimos. ¿Tengo razón o no tengo razón? Estas serían en plan... No lo sé. Creo que... Porque sí, ¿no? Mira, aquí yo, por ejemplo, a Bo lo veo en plan Robin Hood. A Shelly a la izquierda la veo en plan como si fuera una guerrera, ¿sabes? Una amazona. Tenemos aquí a Jessie como si fuera una vikinga, ¿no? Incluso yo creo que es vikinga, literalmente. En la parte de la izquierda creo que es Bibi. Diría que es Bibi y parece una especie de paladín, por decirlo de esta manera. Un paladín, ¿vale? Es pues como una especie de guerrero con escudo, no lo sé. Aquí tenemos a Sandy como si fuera Merlín, pero verde, creo, no lo sé, no sé quién es. Y a la izquierda tenemos a León como si fuera... tampoco lo sé. Pero bueno, a ver, están chulas, quiero decir, está muy bien. Pero hay algunas que no sé lo que es. Seguimos con más skins de Dodie Skins. Y bueno, pues tenemos más skins que no tengo ni idea de lo que son. Pero la de la izquierda de Bibi me parece como... ¿What? ¿Sabes o no? Que me mola, ¿eh? Me mola. Pero no sé lo que es. O sea, parece que sean cuernos. Son cuernos. ¿Qué es? ¿Alguien me lo dice, por favor? No lo sé. Tenemos después a Colt, ¿vale? Como si fuera la skin de Barley Leñador. Me parece brutal. O sea, Colt con ese bigotito en plan hipster me mola. Enf, no sé lo que es. Creo que es simplemente Enf con una skin diferente de color rosa, que no está mal. Pam, parece Pam. No, ¿esto es Pam? ¿Esto qué es? No, ¿esta qué? ¡Es Bea!
Vaya. Ok, y bro, que realmente no sé qué lo que hace, no sé lo que es. Lo que sí que veo es que nos está sacando la lengua el asqueroso. Vamos con las últimas skins de Dodi Skins. Y la última skin es de Brawlan. Ojo, se llama Brawlan, igual que nuestra serie, yo no digo nada. Pero ojo al dato, tenemos a Mr. P, arriba a la izquierda, que parece una especie también de Mr. P, agente secreto. Pero no, o sea, no sé exactamente lo que es. Lo que sí que veo es que Mr. P está medio calvo. Eso sí que lo veo. Después tenemos a Gale, que parece un repartidor de cartas. Creo que sí. Después a Barley, en plan Barley señor, ¿vale? No lo sé. Carl en plan temerario, pero con una motocicleta. No, con un triciclo. Piper, que yo la veo en plan Mary Poppins. Daryl, lo veo bastante igual a Daryl, simplemente que le han puesto el gorro de militar. No, militar no, esto yo creo que es canadiense incluso. Después tenemos a Frank, mamadísimo, que es también un cangrejo, pero es que está mamadísimo. Mortis, que no sé qué es lo que tiene. ¡Uy! ¿Este no es el de la serie esa? ¿Cómo se llamaba, tío? ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡El Chávez! ¿No era Chávez? Creo que es Chávez, Creo que sí. Después tenemos a Penny, que tampoco sé quién es. Me recuerda, con las coletas estas, me recuerda a la niña esa de Monstruos S.A. León, que León tampoco sé lo que es. O sea, no sé si hace referencia a algo. Y después a Barley, que Barley realmente es como la skin que ya tiene, pero le ha cambiado un poquito algo, pero no mucho. En la última skin, Pedritos, que vi por parte de Brawlan, ¿vale? Que me parece brutal, que es Surge Pikachu, o sea, Pika Surge, ¿no? Pika Surge, tío. A mí me gusta un montón. Además, que cuando salió Surge, lo primero que dije es que aquí tenía una Pokéball. Aquí la tienes, la Pokéball, toma. Bien pintadita, y yo creo que todo el mundo ve ahí una Pokéball. En vez de yo-yo pone Poké. Me parece una skin, a mí, sinceramente, me gusta un montón, pero porque el amarillo es un color muy bonito, ¿sabes? Así que una skin tipo así, ojo, yo no te digo que no. Pues bueno, Pedritos, yo dejo el vídeo por aquí. En teoría, este viernes deberían de llegarme las placas anti-ruido o anti-pop o anti-filtro de sonido, no sé cómo se llaman, ¿vale? Pero son unas placas para que no haya tanto eco. Yo os he pedido, ¿vale?, esta semana que tengáis un poquito de paciencia, porque la semana que viene sí o sí ya estaremos mamadísimos de sonido. Así que, Pedrito, yo dejo el vídeo por aquí. Si te ha gustado, pues agradecería que reventaras el botón de like. Recuerda que tu like es súper importante, igual que te suscribas, porque cada día vas a tener dos vídeos aquí en mi canal. Recuerda que ahora mismo estoy en directo en Twitch, así que vente para Twitch si te apetece. Y recuerda que tengo un canal secundario de Minecraft, PeceroCraft, Minecraft for Life. Así que, peceros, nos vamos viendo, nos vamos cuidando y que vaya bien, chao.